Hablando de muertos de otro tipo, hay que hablar de los muertos que son consecuencia de actos criminales. Las policiales en el PBO por Huilas. Noticias policiales en PBO. Y en su York han capturado un RQ por tráfico de drogas. Los efectivos policiales de la comisaría de Santoyo logran la captura de dos sujetos quienes formarían parte de la banda criminal Los Hay Carajo. En Surquillo, la policía logra la captura de persona requisitoriada por tráfico ilícito de drogas. Se trata de Armando de la Cruz Tito, quien era requerido por la justicia por el delito de venta de drogas y además presenta una requisitoria vigente. Capturado en la cuadra 10 del Jirón Carmen en Surquillo. Este sujeto, al notar la presencia policial, trató de darse a la fuga, siendo reducido e intervenido, y al proceder a verificar su plena identidad, este sujeto resulta ser la persona de Diego Armando de la Cruz Tito, de 26, obteniéndose como resultado positivo. El detenido fue puesto a disposición de la División de Requisitorias de la PNP para las diligencias del caso. Ay, ay, ay. Los venezolanos tienen su manera de hablar, ¿no es cierto? Tienen sus lisuras, sus dichos, sus hechos, ¿no? Pero claro, hay algunos que se han acriollado. Y hay unos que han venido a hacer cosas buenas, la inmensa mayoría, inmensa, inmensa mayoría. Y hay algunos que han venido a hacer cosas malas. Hay unos famosos que llamaban del Tren de Aragua, que eran una banda de delincuentes. Pero hay una variante, así como con otra cepa, que son los ¡Ay, carajo! De Aragua. ¡Ay, carajo! ¿Dónde los han agarrado? En el Angustín. Los efectivos policiales de la comisaría de Santoyo logran la captura de dos sujetos quienes formarían parte de la banda criminal Los Hay Carajo de Aragua, implicados en varios delitos. Los hechos se suscitaron en circunstancias que los agentes policiales se encontraban realizando el patrullaje motorizado por la zona cuando fueron alertados por los transeúntes sobre la presencia de dos sujetos quienes estarían robando a mano armada por el parque Bosque Huanca. Por tal motivo, los agentes se constituyeron de manera rápida a la verificación de dicha información, logrando divisar a dichos sujetos quienes intentaron darse a la fuga, iniciándose así una persecución y para luego ser ubicados y reducidos. Y en La Victoria han capturado un gran microcomercializador. Yo creo que ahí hay un contrasentido, ¿no? Porque el microcomercializador siempre trafica poco, pero a ver que se explique la nota. Los efectivos del Departamento de Investigación Criminal logran la captura de un sujeto quien estaría inmerso en el delito contra la salud pública tras allanar un domicilio donde se encontró un almacén de microcomercialización de drogas en el pasaje Jorge Chávez Manzana H, lote 9, del asentamiento humano Santo Domingo, Expólvora, Distrito de La Victoria. Los hechos se registraron tras una investigación minuciosa de los agentes policiales y al tener información calificada, se constituyeron a la dirección antes mencionada, procediendo así a dar con el cumplimiento a la medida judicial. Siendo así, procedieron al registro de este dicho inmueble, encontrando en el segundo piso 90 envoltorios de papel periódico tipo Kete, conteniendo en su interior cada uno de estos una sustancia parduzca pulvorenta, pasta básica de cocaína. Se trataría de Alejandro Suárez Angulo, el mismo que tiene antecedentes por el mismo delito. Asimismo, también el sujeto fue trasladado de inmediato a las diligencias de ley hasta la IGRINCRI del Centro Lima. Acá le pedí a Quique que me aclare, ¿no? Si este pulpín ferroviario está pues en el tren eléctrico. No, 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 me dicen el tren El Agustino que está en el suelo. Sepamos más de este pulpín ferroviario. Cae el alias Pulpín Ferroviario, sujeto que robó un teléfono celular aprovechando el tráfico vehicular a un distraído conductor. El grupo torna, encontrándose por inmediaciones de la avenida Primero de Mayo con la avenida Ferrocarril en El Agustino, visualizaron a un sujeto de sexo masculino, el mismo que vestía una gorra color negro, una polera color negro y buzo color plomo, quien aprovechando el tráfico vehicular de la zona logra aventarse a un vehículo y sustraer un teléfono celular a un distraído conductor. Este sujeto fue inmediatamente capturado por el grupo Terna. En la avenida José Carlos Mariátegui, referencia al paradero Batería El Agustino, lugar donde aceptó que robó el teléfono celular al agraviado de nombre Juan Orlando Quispe Pantaña, de 32 años, quien reconoció al menor que le sustrajo su teléfono celular. Se trata de Henry Saavedra Delgado, de 16 años, un menor de edad, por ello fue puesto a disposición de la comisaría del Agustino para las diligencias del caso. Les hablaba de los muertos que votan. Hay muchas mujeres que han muerto en manos de una serie de miserables de todo índole. Y no pasa nada, no cambian la constitución para que el feminicidio termine siendo, cuando es con alevosía, con ventaja, con saña, ¿no es cierto? Ya imagínense cuando será por lucro, causal de pena de muerte. Veamos este caso. En El Agustino, la policía captura a presuntos homicidas por proyectil de arma de fuego. Se trata de Abraham Job Guzmán Rosa, de 18 años, y Jason Jean-Pierre Cornejo Ruiz, de 20.
encuentran hoy inmersos en la investigación del presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado por proyectil de arma de fuego en agravio de Cristina Chávez Torres, de 26, hecho ocurrido el pasado 13 de junio de este año. En el lugar se logró incautar un revólver calibre 38 abastecido con 6 municiones, una moto lineal de placa de rodaje C3-3728, un equipo celular robado, 21 bolsitas con marihuana y 77 envoltorios de pasta básica de cocaína. Los detenidos fueron trasladados a la Dirección de Investigación Criminal PNP para continuar con las diligencias de ley. Y así como le decimos que la ola de crímenes incrementa, viene la tercera ola del COVID. Viene la tercera ola de COVID. Esos chiquitos que se han largado, han hecho su fiesta de 500 personas en San Martín de Porres, les ha dado COVID y llevan el COVID a su casa. Y saben, ¿ah? Y saben que terminan infectando al abuelito, al tío, al primo, al papá. Sintomáticos o asintomáticos. La gente no quiere entender que si tú no tienes síntomas, no quiere decir que no tengas COVID y no quiere decir que tú le puedas dar a otro. Entonces, eso pasa en familias y en empresas. Usted tiene la obligación moral de proteger a su familia y se viene la tercera ola del COVID. De todas maneras, y usted puede saber si hay alguien en su familia infectado con síntomas y sin síntomas. Para eso está el Centro Médico Médicis. Tenemos pruebas moleculares a solo 200 soles y pruebas de antígenos a 100 soles. Programe sus pruebas grupales a domicilio en su pequeña o mediana empresa. Envíe un mensaje de texto al WhatsApp de Médicis 945-517-259. Los nuevos laboratorios de Médicis se encuentran en la cuadra 3 de la avenida Javier Prado en Magdalena, recontrubicable. O en la avenida Arequipa frente al Centro Comercial Rizzo. Usted entra caminando y va a tener en su WhatsApp su resultado al toque de si tiene o no tiene COVID. Centro Médico Médicis, autorizado por el Instituto Nacional de Salud como laboratorio molecular. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y ¡la Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.